Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo instalar Mendeley en el ordenador. Y no solo en el ordenador, sino que es que además os voy a enseñar a instalaros la extensión en el Microsoft Word. Que por cierto, aquí en las etiquetas os dejo un link para que veáis un vídeo que hice hace una semana respecto a cómo instalarse el Microsoft Word de forma gratuita. No solo el Microsoft Word, sino todo el Office de forma gratuita. Os recomiendo que veáis el vídeo porque es la leche y la verdad que funciona bastante bien. Y antes de comenzar, también os dejo aquí en las tarjetas un video tutorial sobre cómo descargar papers científicos de forma gratuita sin necesidad de pagarlos mediante la plataforma de SciHub. Así que nada, echarles un vistazo a los dos vídeos, vamos con la intro y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, lo primero que tenemos que hacer es irnos y abrir el buscador de internet que utilicemos, en este caso yo el Google Chrome, y vamos a buscar la siguiente en internet, Mendeley descargar, ¿vale? Una vez lo hemos buscado, aquí nos aparece Download Mendeley Desktop, pues entramos aquí. Ahora estamos en la versión, en la página oficial de descarga de Mendeley. En este caso yo me lo voy a descargar como si fuese Windows, porque yo estoy trabajando con Windows 10. Pero si estáis trabajando con un Mac, con un sistema operativo Linux, pues os descargáis con vuestros respectivos links. Así que bueno, yo voy a proceder a descargármelo para Windows. Le damos al botón y comienza la descarga, ¿vale? Ahora tenemos que esperar a que finalice el proceso de descarga para ejecutar el instalador de Mendeley en el ordenador. Bien. Una vez ya se ha instalado, tendremos que meter el instalador. Seguimos los pasos que nos indican a continuación. Decimos que lo instalamos de todas formas. Le damos a que sí queremos que se instale correctamente. Y seguimos los pasos que nos indica el instalador a continuación. Es importante leerse todas las condiciones, ya que si no, no nos van a dejar instalarlo. Al final, esto es algo que cada uno sabe, tiene la responsabilidad de lo que acepta y lo que no, pero simplemente le damos a aceptar, le damos a que se cree una carpeta de Mendeley en nuestro programa y le damos a Next, ¿vale? Aquí le damos a instalar y ya estaría instalándose el Mendeley en el ordenador. Así que ahora, cuando finalice este proceso, volvemos con el tutorial de instalación y volvemos más fuertes que nunca. ¡Hasta ahora! Bien, tigres, una vez se ha instalado, lo que tenemos que hacer es darle a finalizar y, bueno, vamos a runear el programa, vamos a abrir el programa una vez lo finalice para iniciar sesión. Bien, esto ya lo voy a minimizar. Y esto es lo que nos sale del Mendeley Desktop 19.4. Bien, tigres, una vez lo tenemos instalado, nos sale esta página. En este caso, bueno, voy a registrarme con una cuenta nueva, aunque yo ya tengo una determinada, personalizada, etc. Así que lo que nosotros vamos a hacer, para que lo vean mejor y se puedan crear una cuenta desde cero, vamos a darle a Register, aquí a registrar una cuenta nueva. Se nos va a abrir esta página y tendremos que poner el correo electrónico que nosotros deseemos elegir para la cuenta. Entonces yo voy a poner mi cuenta de YouTube, que es aquí, le damos a continuar y tendremos que rellenar los siguientes apartados. En este caso, pues bueno, simplemente rellenamos con el nombre y con los apellidos y le ponemos una contraseña buena para él, para la cuenta. Así que nada, le vamos a registrarse y ya estaría. Aquí, evidentemente, si este proceso lo están realizando en una biblioteca o en un apartado público, no le den a mantener la sesión iniciada, ¿vale? Así que nada, le damos a registrar y acto seguido ya está registrado. Simplemente habría que verificarlo desde la cuenta de correo electrónico. Ya tenemos una cuenta para Mendeley. Vamos a ver si funciona. Vale, vamos a darle aquí, vamos a introducirla. Vamos a introducirla correctamente con su respectiva contraseña. Y le vamos a dar a conectarse, ¿vale? Le vamos a dar a entrar y me dice que el username o password está incorrecto, es decir, que primero hay que validarlo. Así que vamos a entrar al Gmail, su dirección de correo ha sido confirmada.
Vamos a darle a continuar en Mendeley. Y ya estaría. Ahora bueno, ya simplemente tendríamos que rellenar nuestro perfil. Ya podemos registrarnos en el Mendeley del ordenador. Así que vamos a poner correctamente la cuenta en cuestión y vamos a poner la contraseña que hemos elegido. Como podéis observar, se abre esta ventana, que ya sería la ventana de donde trabajamos con el Mendeley. Así que ya tendríamos el Mendeley instalado en nuestro ordenador con una cuenta creada. Bien, os he enseñado lo que primero os he prometido, que era instalarse el Mendeley. Ahora vamos a proceder sobre cómo instalarnos la extensión en el Microsoft Office Word. Así que lo que vamos a hacer es directamente irnos a Tools. En Tools le daremos a Install MS Word Plugin, MS es de Microsoft, Word Plugin, y le daremos ahí. ¿Vale? Acto seguido nos aparecería una ventana para aceptar las condiciones y veríamos que en el Word aparece tal que así. Yo ya la tengo instalada, así que os lo voy a enseñar directamente cómo queda para poder hacer referencias sin ningún problema y con mucha facilidad. ¿Vale? Vamos a elegir un documento en blanco y en el documento en blanco nos iríamos a la parte de referencias. En referencias, como podéis observar, me aparece una parte específica y concreta relacionada con la citación desde Mendeley, y esto nos va a ayudar mucho para citar artículos, para citar revistas, para citar páginas web, para citar lo que sea en nuestros trabajos científicos, de académicos o cualquier tipo. Así que nada, en próximos tutoriales explicaremos cómo funciona el Mendeley, cómo podemos hacer y citar con diferentes formatos. Y espero que este video tutorial os haya gustado. Si es así, dadle un super like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!